Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar creando dinosaurios nuevos. ¡Sigan viendo! Ok amiguitos, hoy vamos a crear muchos dinosaurios. Porque miren amiguitos, miren cuánto tengo para crear amiguitos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 dinosaurios, amiguitos. Y miren, amiguitos, ya tengo legendarios y tengo un único. El dinosaurio más potente que tengo es este. Es este, amiguitos. El como Triceratops. Miren. Es único, amiguitos. Me costó muchísimo conseguirlo. Miren. Se ve bien bonito. Miren, tiene carga sangrienta, devastación feroz instantánea, curación, golpe pesado, escudo. Que sí es muy potente. De por sí, lo voy a subir de ataque. ¿Ya vieron, amiguitos? Es que me encanta este dinosaurio. También de salud. ¿Ya vieron, amiguitos? Les recomiendo mucho este dinosaurio. Mucho. Y para los legendarios les recomiendo mucho a Pantera. Ya que ya les había dicho lo que trata. Y miren, amiguitos. Ya es negra Pantera también, en vez ya de blanca, ya puede ser negro. Miren, amiguitos, ¿cuál les gusta más? ¿La versión normal o la versión nueva, amiguitos? Los leo en los comentarios. También ya tengo a la... Ay, todavía no vamos a crear. También tengo a la Indominus Rex, que me la dieron en el evento. También ya tengo a la Indoraptor Gen 2, que me la gané con el ADN de Blue y este Indominus Rex Gen 2, que ya les había dicho. Y hoy me gané a la Scorpion Rex. Ya vieron, amiguitos, que me lo dieron en el evento, miren. Y ya que tiene... golpe encarnizado, impacto astuto, camuflado y tiro de pluma letal, amiguitos. Me encantó mucho este dinosaurio y me gustó este, que es el Segnoraptor, que eso me lo dieron también en el evento, que es golpe de velocidad mínimo, golpe feroz astuto, golpe triple de distracción, golpe triple, amiguitos, y devastación y huida. Es super pro este dinosaurio. Por último también tengo al Paramolocho, que me lo dieron en el evento. No lo recomiendo, pero miren, amiguitos, tengo de sobra. Que este me lo gané también en el evento, que es Artaxes. Tiene un nombre muy raro, miren. Parece un osito de peluche. Y tiene este camuflaje. Pero miren, amiguitos, parece un lobo así. Un venado. Que crea un alfa. Crea un alfa, amiguitos. A nivel 25, pero bueno. No lo recomiendo, la verdad. Es muy débil. Nada más tiene curación y alerta de impacto decelerante. Y ya. Y tiene golpe pesado. Y escudo. Y ya. Nada más tiene eso, amiguitos, así que no lo recomiendo. Y a esta sí lo recomiendo. Tiene un nombre muy extraño, amiguitos. Pero dice asalto evasivo, muy bueno. Acecho intencionado, también es muy bueno. Salto preciso y devastación y huida. Tiene dos devastaciones, que es el mismo ataque. Que es muy poderoso, de por cierto, lo voy a cambiar. Como el Paramoloch es muy débil, ya subí de nivel a este dinosaurio, nivel 15, que me costó, no saben cómo me costó. En la mañana di una tirada aquí Y no lo pude crear, que si no lo hubiera creado con ustedes. El Sinocerato, necesito ADN de él para que pueda crear el Ayocinosaurus. Y también necesito ADN de Ayosaurus. También de ¿cómo se llama? Tyrannosaurus Rex Gen 2. También debo de subirlo de nivel. ¡Ay, amiguitos! ¿Ya vieron? ¡Uy, no! Por poco y lo... ¡Uy! Falta un solo ADN. Falta un solo ADN para que lo podamos fusionar. Que me salga... Que me salga, amiguitos. Vamos a abrirlo. La incubadora. Ahí está. Vamos. 359 de monedas. 10 dardos. 2 de ataque. Tarbosaurus, 140 de ADN. Muy buena el Tarbosaurus. 18 de ADN de Sarcosuchus. Buena. Dimetrodon, 17 de ADN. Y 20 de ADN de Velociraptor Legendario. ¡Ah! Aquí está, amiguitos. Aquí está. Vamos a conseguir ADN, amiguitos, para que lo pueda funcionar. Un ADN y ya lo tengo. Vamos allá. En el centro, amiguitos. Buena. No. Buena. Buena, amiguitos, vamos bien. El Silofosaurio, el otro que se puede fusionar. Tengo muchísimo ADN porque siempre te lo dan en la incubadora. Solo que necesito muchísimo también ADN de este dinosaurio. 132, amiguitos, de ADN de raro del dinosaurio. Amiguitos, vamos a fusionar. Rapidín, pim, pim. También lo que le quería decir a ustedes, amiguitos, es que ya tengo 100,000 monedas. 100,000 monedas, amiguitos. Tengo mucho dinero que ahorita vamos a subir de nivel a nuestros dinosaurios. Así que vamos allá. Vamos a fusionar este dinosaurio, amiguitos. Uy, uy, uy. Ok. Estoy súper emocionado, amiguitos. Ok, fusionar. Le vamos a dar. A ver qué nos dan. ¿Cuánto ADN? 10 nada más. ¿Qué? Nada más 10. No, bueno, este juego no me quiere. Se pasa el juego. Voy a estar cada día para conseguir esos dos dinosaurios legendarios que ya los quiero. Porque miren, amiguitos, quiero llenar toda la barra, toda la barrita de dinosaurios legendarios. Ya cuando menos lo pienses, ya lo vas a tener. Vamos a subir de nivel a la... Ay, no, es que ya está 20,000. No quiero gastar ni un centavo, amiguitos. 20,000, yo creo que Rexy, ¿no? Bueno, ustedes déjenme en los comentarios, amiguitos, porque sí, también debo de subir de nivel a Rexy para obtener a esta Tiranometrodón, que es única, es la más poderosa del juego. Bueno, no incluyendo a los Apex, a los Alfa, para que me entiendan mejor. Subiremos de nivel a... También quiero subir de nivel al... ¿Cómo se llama este? Al escorpión, al Pulmonoscorpius, que eso es muy fuerte. También que puede fusionar al... yo quiero crear de subir de nivel a pero no creo que tenga mucho ADN. Y no quiero gastar muchas monedas, amiguitos. Pero vamos a crear a un amiguito. Ok, amiguitos, vamos a crear a los... moros intrípidos. Vamos a crearlos, amiguitos. Son épicos, wow. Miren, amiguitos, ¿ya vieron? Vamos a ver los ataques que tiene. ¡Oh! Impacto devorador feroz. Impacto desafiadamente de alerta. Contraataque. Oh my god, este sí es poderoso, amiguitos. Y lo puedo subir de nivel, amiguitos. ¡Wow! Vamos a crear otro. Hay que crear a... ¿A cuál crearemos? A este. Se llama Irritator. A ver, vamos a crearlo, a ver de qué trata. Es raro, o sea, sí es fuerte a la mejor. Ok. No se ve tan mal. No me gustó mucho. Pero vamos a ver qué ataques tiene, amiguitos. A ver, tiene golpe, rompe defensas, listo para aplastar y derribo de grupo. No me gusta, amiguitos, porque nada más tiene un ataque. Lo deberían de hacer raro. No, común. Lo deberían de hacer común, amiguitos. Ahora vamos con este. Es épico. No sé cómo se llaman. Es muy difícil su nombre. Vamos allá. A ver. ¡Ay, miren, amiguitos! ¡Qué bonito! Es como negro, azul, brillante, morado, verde, negro. También lo puedo subir de nivel. Asalto evasivo, distracción de grupo, devastación astuta. Me gusta, me gusta. Ahora vamos con este que se llama Argentexix. Vamos a crearlo. ¡Épico! Miren, amiguitos, está bien bonito, parece dorado. Miren, es doradito. Miren, amiguitos, qué bonito. Alerta de mejora y ataque. Devastación evasiva. Alerta intrépida. Y devastación astuta con retraso. ¿Y ya? Wow, pues que sí. Sí, es fuerte. Lo deberíamos de usar. Vamos con este épico. Este yo lo quería crear desde... yo quería crear este. Se ve padre, vamos a crearlo. ¡Épico! Miren, amiguitos, qué bonito. Miren su tanque, miren su mazo. Miren, amiguitos, ¿ya vieron? ¡Wow! Miren. Miren, amiguitos, miren su mazo. ¡Wow! Está muy bonito, ¿eh? Se los recomiendo. Tiene vulnerabilidad superior, escudos, escudo de instantánea. Pues nada más tiene un ataque también. No lo hubieran puesto épico, pero bueno. Pero sí, está muy bonito este dinosaurio, ¿eh? Lo recomiendo. Vamos ahora con... ¡Bumpy! ¡Bumpy! Ya está grande Bumpy. Ahora hay que crearla. ¡Ay, qué bonita es Bumpy! Miren, amiguitos. Muy padre este dinosaurio. Tiene el mazo más grande que el otro, ¿no? Miren. ¿Ya vieron? Lo tiene más grueso. Bueno, tiene lo mismo que el otro. Lo mismito. Vamos con este que también es épico. Vamos a crearlo. Ok. Ok. Se llama Escaroptartor. Algo así se llama. Y si fusionamos, amiguitos, a ver, hay que fusionar una nada más. Ok. ¿Cuánto nos dan? 20 de ADN. 20, pues no está mal. Yo lo quería subir de nivel, pero bueno. Tiene golpe encarnizado, impacto de distracción, picado menor, daño gradual y huye, y curación de emergencia. Y de intercambio tiene daño gradual. Bueno, casi lo mismo que el escorpión, que les digo que me gusta. Ahora vamos con este. Ya lo quería creer este. Es como un rinoceronte. Raro, es raro, amiguitos. Oh my god. Ok. Miren su cuerno, amiguitos. Miren su cuerno. Está muy bonito. Ok. Vamos ahora con este. Se ve como un perro. ¿No, amiguitos? Ustedes déjenme su opinión en los comentarios. Bueno, para mí se parece un perro. Vamos allá. Miren, parece un perrito gris. A ver qué ataques tiene, ¿no? Y ahorita no que parezca muerde con dentadura. Golpe astuto, furia mutua, distracción de grupo, impacto vengativo. Bueno, vamos a fusionar, a ver. 20 otra vez, amiguitos. 20. Otro. Y 20 también, amiguitos, ¿eh? Ok. Ahí está, ya fusionamos, amiguitos. Ahora vamos con los tres últimos. Uy, miren, está bien bonito este, amiguitos. Se llama Amargasaurus. Vamos a crearlo, amiguitos, a ver qué tal. Miren qué bonito, amiguitos. A ver, les voy a decir si vale la pena o no vale la pena tener este dinosaurio. Tiene golpe resistente, impacto de aceleración de grupo, impacto ralentizador. Sí, se lo recomiendo mucho para que derrote a las bandadas. Ahora vamos con este, el que yo quería crear. Uy, uy, uy. Épico, amiguitos, miren qué bonito. Miren, está súper padre. Miren, sus colores, de todo. Me costó mucho crear este dinosaurio, ¿eh? Me costó muchísimo. Y además lo quiero hacer para tener a la Tiranometrodón, la que le había dicho a ustedes. Ahora vamos con el último. ¡Denle! No voy. No voy. ¿Para qué lo hicieron épico? Sí se ve medio doradito, ¿eh? Está muy bonito. Vamos a ver sus ataques. Tiene golpe de escudo, impacto resistente y invisibilidad. Y ya nada más. Y tiene contraataque. Y ya. Más o menos, amiguitos. Más o menos. Ok, más o menos. Nos vamos aquí a nivel 11. Ok, en logros. Ok. Y ahora vamos a subir de nivel a nuestra poderosísima Rexy. Vamos allá, amiguitos. 20,000, ¿eh? Oh my god. ¿Ya vieron, amiguitos? Ok. Ya lo subimos a nivel 18. Nos falta menos. Ahora a la pantera, amiguitos. Vamos allá. Wow. Ya nos gastamos 40,000 pesos, para que les diga. Y miren, amiguitos, quieren que nos gastemos 30,000 para subirlo a nivel 19. 19, 30. Debo de conseguir la ADN otra vez de pantera. Y de este, para que pueda crear al poderoso, al Panterraptor. Panterraptor. Así le voy a dejar a pantera, ¿eh? Ni más ni menos. Vamos a hacer un combate, amiguitos. En la zona nueva que me gané, amiguitos. Yo gané y les voy a dar unos consejos para que tengan dinosaurios legendarios, únicos y ya. Yo no tengo ni siquiera alfas ni nada de eso. Ok, vamos en el combate. Ok. Uy, nos tocaron buenos, ¿eh? Vamos a sacar a la Indominus Rex para que vean sus ataques. Uy, nos tocó Rexy, amiguitos. Uy. Ok. Uy, no. Uy, nos derrotó, amiguitos. No, bueno. Y no le hicimos nada. Hay que ponerle este mollo. Estamos enojados. La pantera le va a ganar a Rexy. Van a ver, amiguitos, van a ver. Le va a ganar a Rexy, bien rapidito. Van a ver. Ok. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Intercambio. No se vale. No, entonces este sí tiene dinosaurios potentes. No, amiguitos. No se puede, no se vale. No. Ya nos ganaron, amiguitos. Yo pensando que íbamos a ganar. Y nos ganaron ellos. Oye, el daño gradual. Bueno, tan siquiera vamos a intentar no perder. Ay, no, ¿por qué no le di el otro? Está bien, porque yo no. Y sí, ¿verdad? ¿Por qué no le di el otro ataque? Sí sabía. Oh, ok. No le hice nada, amiguitos, lo que faltaba. No. Y se intercambia, a ver, vamos a jugar. Vamos a intercambiar por el el más poderoso de los únicos. Nivel normal. Buena, 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 buena. Ahora el contraataque que nos va a hacer. No me gusta el contraataque que ellos tienen. Ay, no, ya nos derrotó, amiguitos. No, 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 no. Uy, por poco y nos derrota, amiguitos. Ok, voy a hacer este. Me voy a curar. Ok. Lo que me gusta de este dinosaurio es que da su golpe feroz y lo da rápido. Hazte cuenta, si Pantera es más rápida que yo, yo le doy este antes. Pero ojalá, 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 ojalá que no ponga su camuflaje aquí, sí, ¿no? Uy, uy. Hay que ponerle este. Ok, lo derrotamos, amiguitos. Podemos ganar. Bueno, obvio, si no saca Rexy. Si no saca Rexy, ¿ahora qué hacemos? Ay, no, es que nos va a derrotar con su... Hay que intercambiar. No, pero por... Oh my god. Resistimos, resistimos, amiguitos. Ok. Ay, mis mantes, resistimos. ¿Lo mareo, o no? No lo mareé, amiguitos. ¿Cómo puede ser eso? ¿Es posible? Uy, ya me derrotó, miren. Ahora, ¿qué hago, amiguitos? Ya no puedo ni intercambiar. No, y sí se ve que tiene poderosos, amiguitos. Tiene casi a la Rexy nivel 20, casi. Si tiene ya la Rexy nivel 20 y el otro 20 también ya ganó. Vamos a sacar la pantera a ver qué pasa. No, es que yo ya sé que ya está perdido. Ah, no, podemos ganar, podemos ganar. Que tengan poca vida, pero podemos ganarlo, amiguito. Ok. Uy, 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 uy. Uy, muy buena, amiguitos, buena. Sí vamos a ganar, van a ver, miren. Ahorita lo ganamos, lo tomamos. Ok. Si no me fallan los cálculos. Uy, esquivamos, amiguitos, esquivamos. Ya lo derrotamos. Y otro contraataque se llevó. Ok. Vamos 2-2. Ahí ya, vamos 2-2. A ver, aquí se decide quién va a ganar. Uy, Scorpion Rex Gen 2. Bueno. Si me sale crítico. No sé yo, amiguitos, no sé yo. No sé la verdad ni qué hice. ¡Uy! ¡Uy! Intercambiamos los dos al mismo tiempo, amiguitos. Intercambiamos los dos. Aún más probabilidad de que ya gané. No, ya gané. A ver, vamos a ver. Me voy a curar. Lo primerito que hago es curarme. Así que ya. Lo bueno de tener un dinosaurio único. Cuando ya tengas uno, ya vas a ganar todos los combates. Y no puedo perder este combate. Ahora le voy a dar el rápido, este, que va a derrotar a cualquiera. Y ganamos, amiguitos. Íbamos perdiendo, ya vieron, amiguitos. Y digo, no, ya perdimos. Derroté a la Pantera, después derroté a Rex y después iba a derrotar a la Scorpion Rex y ¡boom! Ganamos, amiguitos. Eso es todo. Ahora vamos acá. Hay que abrir esto. Ok. Nada especial. Vamos aquí. Ok, no hay nada aquí interesante. Y ya, así vamos a dejar todo. Ahora les voy a enseñar, miren. Miren mis emotes. Yo tengo este equipado. Tengo también este que es... Es lo mismo este y este, solo que el de arriba está más curioso. Pues escúchenlo. Y miren este. Está menos curioso. Y este es el del pase. Ya lo conseguí, amiguitos. Ya Ya nada más, miren, aquí en el pase estoy completando las misiones para poder tener las incubadoras. Miren, la incubadora de este que te da ADN de tipo raro. Te da ADN de tipo raro. Y la incubadora 100% azul te da ADN de épico. Y la naranja te da ADN de omega. Vamos a ver qué omegas hay. Vamos a ver acá. Ok, nada más te dan esos tres. Bueno. Y bueno, amiguitos, espero que les haya gustado el video para dejar su lindo like, suscribirse y nos vemos en el próximo video, amiguitos. Que tengan un bonito día.